Bueno, voy a ser cortita y al pie, porque ya tenemos ganas de irnos, ¿no? De mi poemario que lo voy a presentar el 11 de agosto en Rutas Literarias, gracias a Adela Margarita Salas, que me cede parte de su espacio en Rutas Literarias, porque ella presenta su libro y bueno, como ella es la que prologó el poemario, bueno, tuvo la amabilidad Acá de hacer está un Adela espacio aquí Margarita Salas. para presentar el poemario que se llama Rostros de Poesía. Les leo un poema en la parte evocativa que tiene el poemario. Zaguán de antaño. Zaguán de antaño, calle empedrada, barrio porteño, de barracas y un poco más, inmemorables pisadas que dejaron huellas de apasionados besos entre susurros y arrumacos, perfumado a lavandas en flor y jazmines risueños, descubiertos por el filtro plateado de la luna. Los ojos del arrabal volvieron para verte y las manos del hombre te derribó sin piedad. Humo de escombros como figuras humanas ascendían besándose en pos de mortalidad. Bueno, y para terminar, a ver, Malatia. Bueno, Robert no está acá, no se hace cargo de nada. Se enojó Patricia Zúñiga. Y reta, 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 sí. Bueno, este es un poema de amor. Mañana cumple años mi prometido. Bueno, mi novia. Bueno, qué sé yo, mi prometido, mi marido, todo junto. Así que se lo dedico a él, pre-cumpleaños. Mañana también cumple Dana los años, pero bueno, no traje la poesía de Dana. Si sabía, la hubiera traído. Bueno. Para vos, Ricardo Díaz Montalte, precumpleaños. Estoy en el viento que roza tu piel, estoy en el sol que brilla delante de ti, estoy en las nubes que garabatean tu nombre en esa planicie celeste, estoy en la luna que te despide cada noche, estoy en la risa que al soñar esbozas. Estoy, siempre estoy acompañándote, porque quiero, porque así es, porque así lo siente mi corazón. Estoy porque te amo. No te puedo decir feliz día porque, bueno, No. todavía no es, pero bueno, ya sabes que es para vos. Bueno, gracias. Y le hicimos
vos la mencionaste cuando hablaste antes, en donde cada verso, cada frase la decía un participante de la Besana y hasta del público también participaban, gente que obviamente estaba avisada que tenía que decir ese verso, y Edgardo, que era el relator de la Besana, contestaba siempre, es un juego nomás. Pero ahora le decía a Ricardo si la podía leer él, porque nosotros la interpretamos a partir del texto. Y con la interpretación que le dimos a la poesía, hicimos una especie de puesta de la poesía. Pero estaba bueno escucharla por el autor, a ver si tenía que ver con la interpretación que le dimos u otra. Y también era válido, como todo lo que se escribe, ¿no? El que lo escucha lo interpreta y lo... Le da la voz, nosotros le damos otra voz. Claro, sí, está bien. Bueno, dice así: válete de la inocencia de un pequeño, abúsate de la mujer que limpia tu casa, golpea a Palmela, que ya dejó de llamarse Eduardo, es un juego nomás. Aplasta con tu auto a un transeúnte, no le cedas el asiento a un anciano, traiciona a tu amigo, es un juego nomás. Aprovechate del poder que te brinda el dinero, el impuesto, paga malos salarios, redúcelos, hostiga a los delegados de las comisiones internas, es un juego nomás. Válete de la autoridad que te otorga el poder, quema libros, bibliotecas, escuelas públicas, declara impune a un creyente o un ateo que matan, es un juego nomás. Rompe una urna, pégale a un periodista, persigue a militantes políticos y sociales, es un juego nomás. Asesina a la maestra que colabora con tu derecho a la educación. ¿Por qué no declaras de interés público solamente tus propias ideas? ¿No ves que es un juego nomás?